ella. Y quiere decirnos qué pasó. Tenemos que hacer algo, por favor. ¿Quiere decir algo? Debemos hacer algo todos. ¿Quién es ese hombre? Por favor, hagan algo. ¡Vamos a la frente! No entiendo. ¿Qué está pasando? ¿Qué hacen ellos aquí? No sé, entiendo. No lo sé. A nombre de su majestad imperial y de la ciudad de Viena, por este medio arresto a Edward Abramowitz, también conocido como Eisenheim el ilusionista, por cargos de disturbio al orden público, charlatanería y amenazas contra el imperio. ¡No, déjenlo! ¡Eisenheim! ¡Lo están arrestando! ¡Vamos a ayudarlo! El inspector en jefe Ull. Llegó tarde. Discúlpeme, Alteza. Estaba atando todos los cabos que había sueltos. ¿Y quedó alguno suelto? Muy pocos. ¿Lo volvió a hacer? ¿Cómo lo hace? Temo que aún no lo sé. ¿Ya le preguntó? En este momento no quiere hablar. Bueno, estoy seguro que tiene métodos para esas cosas. Quiero que ya termine con esto. Seguramente sabe algo sobre él. ¿Algo de su pasado? Sí. Sí, creo que sí. De hecho, sabemos todo sobre su vida. Hemos hablado casi con todos los que ha conocido. Me dijeron que de niño tuvo un encuentro casual con un mago. Muchacho. Una versión de la historia dice que ese hombre desapareció junto con el árbol que estaba a su lado. Nadie sabe qué fue lo que pasó en realidad. La gente comenzó a pensar que tenía poderes especiales. O al menos que él era un poco diferente. Y después la conoció. ¿Qué estás haciendo? Cuidado, te vas a tropezar. Tira eso, mugroso. Eres una rata de callejón. Qué tonto. Eres un idiota. Escoge una carta. Ahora regrésala. Mira esto. Duquesa von Teschen,
No puede estar en un lugar como este. Son campesinos. Recuerde quién es usted. Ella la llevaron al castillo y les prohibieron volver a verse. Pero no tardaron en verse otra vez. Durante los siguientes años siempre encontraron la forma de estar juntos. ¡Rápido! En China hay un mago que puede desaparecer todo. Una casa, un carruaje, todo. Iremos a visitarlo. No pueden detenernos si queremos estar juntos. Nunca nos encontrarán. ¿Me prometes que me llevarás contigo? Algún día lo voy a hacer. Algún día nos escaparemos. Desapareceremos. Hay una forma secreta de abrirlo. Quería tu fotografía. Por favor, hay que darnos prisa. Ya vienen. ¡Duquesa von Teschen! ¡Duquesa von Teschen! ¡Duquesa von Teschen! ¡Duquesa von Teschen! Haznos desaparecer. Debemos desaparecer. ¡Duquesa von Teschen! ¡Duquesa von Teschen! ¡Alto, alto! ¡No haga eso! ¡No! ¡Suélteme! ¡Suélteme! ¡No! ¡Suélteme! ¡No! ¡Por favor! ¡Suéltela! ¡Déjela ir! ¡No! ¡Suélteme! ¡Suéltela! ¡Suélteme, por favor! ¡Sophie! ¡Edward! ¡Suélteme! ¡Sophie! ¡Sophie! No. Aléjese de ella, o la próxima vez lo arrestaremos a usted y a su familia. Lo que sucedió después es un misterio. Sabemos que viajó por el mundo, que comenzó a realizar su magia en público, que se cambió el nombre a Eisenheim. Y casi 15 años después, apareció en Viena. La vida y la muerte. El espacio y el tiempo. El destino y la oportunidad. Estas son fuerzas del universo. Hoy, damas y caballeros, les presento al hombre que ha revelado estos misterios. Desde los rincones más alejados del mundo, donde todavía son dominados por las artes oscuras, él regresó para demostrar cómo las leyes de la naturaleza pueden romperse. Les presento a
Eisenheim. ¿Alguien podría prestarme su pañuelo? Usted, señora. Gracias. Tenga paciencia. Ahora, si lo permiten, me gustaría continuar con un análisis del tiempo. Desde el momento que nacemos, entramos en su flujo. Lo medimos y lo marcamos, pero no podemos desafiarlo. No podemos ni acelerarlo ni volverlo lento. ¿O creen que sí? ¿Quién no ha experimentado la sensación de que un bello momento parece pasar muy rápido? ¿Y nos gustaría hacerlo durar? ¿O sentimos que el tiempo pasa lento en un día aburrido y quisiéramos acelerar un poco las cosas? Les aseguro que son muy reales. ¿Y su pañuelo? ¿Ya lo encontró? ¿Qué estás haciendo? Somos pobres. ¿Creen que son pobres? Sí. Les mostraré algo, amiguitos. No son pobres. Tienen todo lo que necesitan. Aquí. Gracias. 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 Eso es tuyo. Y... esto también. ¡Miren lo que nos dio! ¡Dámelo! Buenos días. Buenos días. ¿Café? No. Strudel, tengo dos. Nada, gracias. Te veo demasiado contento hoy. ¿Qué tal las cuentas? Nada mal, 3/4 de sala. Muy bien. Pero nos va a ir mejor que eso, escucha. Escucha, no hay mejor argumento de que esta representación asombrosa los separa de los rangos de los magos en escenarios de variedades. Algunos de sus efectos trascienden a la mera ilusión y se acercan al realismo mismo del arte. Es muy joven para ser tan excelente. ¿Lo ves? Llenaremos el teatro con esta crítica. Vamos a ganar más dinero de lo que siempre has soñado.
Pero era algo mecánico. Quizá lo tenía envuelto en algún tipo de corteza. Oh, sí, por supuesto, pensé en eso. Son las mariposas lo que todavía no entiendo. Por Dios santo. Alambre invisible. Demasiado obvio. ¿A cuántos hombres asignaste para esta noche? Tenemos 8 hombres adentro y 8 estarán afuera. Quizá pueda ver otra vez las mariposas. Pasen por aquí. Revisen fila por fila. Sí, señor. Revisaré las últimas filas. ¡Oiga! ¡No toque eso! ¡Oh, señora! ¡Déjelo donde estaba! ¿Quién es usted y qué está haciendo? Soy el inspector en jefe, Walter Hull, y estoy revisando su teatro. Ya lo vi actuar. Muy impresionante. Muy impresionante. ¿En qué le puedo ayudar, inspector? Tendrá el honor de saber que el príncipe real planea asistir a su actuación de esta noche. ¿El príncipe real? Sí. Así que, obviamente, tenemos que revisar el teatro. Creo que ese es demasiado pequeño para un asesino, ¿no lo cree? Sí, el árbol de naranjas. He visto cosas como esta antes, pero nunca... Nada como eso. Extraordinario. Muchas gracias. He estado desconcertado por cómo funciona, especialmente por cómo vuelan las mariposas. Le aseguro que el secreto estará a salvo conmigo. Después de todo, soy un oficial de la ley y un poco mago aficionado. ¿En serio? Sí. Bueno, trucos con cartas, monedas, cosas con las manos, sí. Pero nada difícil. Tal vez me dé un consejo. Sí, con gusto. Le mostraré uno que me gusta mucho. ¿A usted le gusta apostar? A veces, sí. Le apostaré el secreto del árbol de naranjas, a que puedo adivinar en qué mano coloca esto cada vez. Excelente. Póngala en su puño. Levante la mano contra su frente. Concéntrese en ello. Haga una imagen mental. Sí. ¿Ya lo tiene? Sí. Ponga las manos frente a usted. Está en la izquierda. Bueno. Algo de suerte, tal vez. Tiene una persona que le da la señal. No. Es más simple que eso. Cuando levantó la mano a la cabeza, la sangre se fue hacia abajo. Siempre estará más pálida. Eso me gustó mucho. Inspector, por favor, acéptelo. Bueno, gracias. La sangre baja. Ahora, inspector, si no le importa, tengo que preparar la actuación de esta noche. Eisenheim, el ilusionista. Por favor, de pie para recibir a su alteza el príncipe real Leopoldo. Pensé que terminaríamos la noche con una discusión del alma. Todas las grandes religiones hablan de la fortaleza del alma al término de la vida. Entonces, ¿qué significa morir? Necesito un voluntario de la audiencia. Alguien que no le tema a la muerte. ¿Una persona? Le aseguro que no le sucederá nada. Es un honor, duquesa von Teschen.
¿Usted me conoce? No. ¿Está segura que jamás me había visto? Sí, muy segura. Por favor, mire fijamente mis ojos. No vea otra cosa. Ahora salude. Gire totalmente. Una reverencia, madame. Aléjate. Seguramente les gustó. Te han esperado casi 5 minutos. Alteza, ¿puedo presentarles a Eisenheim, el ilusionista? Bien hecho. Gracias por venir. Espero le haya gustado. No, claro, mucho más que eso. Esto estimuló un gran debate entre nosotros, ¿verdad? Excepto por su asistente, la duquesa von Teschen. Parece haberla dejado prácticamente muda. Un gran reto. ¿Usted la hipnotizó? Sí, algo así. Quisiera aprender ese truco. Rainey cree que usted tiene poderes sobrenaturales. ¿Se jacta de tener esos poderes? Jamás he dicho algo parecido. Entonces no le importarán una pregunta o dos. Basta, no lo incomodes. No tiene que decir nada que no pueda adivinar. Como usted quiera. Sus asistentes obviamente están tras el espejo, en túnicas. ¿Luces en el marco, quizá para iluminarlos, o espejos angulados? Esa sería una forma de hacerlo. Creo que entiendo todo, menos el fantasma. Eso está muy, muy bien. Quizá otro punto de vista. Debería venir a Hogwarts la próxima vez. Haremos una fiesta. Sería un placer. Así será. ¿Sophie? Y reuniremos a los eruditos a la próxima. Así tendrá un verdadero reto. Prepararé algo especial. Tal vez lo haga desaparecer.
Dios mío, cuando la puso de voluntaria, escuché el sonido estruendoso del dinero cayendo a mis pies. Todas las damas adineradas de Viena querrán subir contigo ahora. ¡Cuánta presunción! Su padre hubiera muerto de haber visto tanta exhibición. Tampoco ella parecía estar muy contenta. Bueno, será mejor que se acostumbre. ¿Por qué? Dicen que se casará pronto con él. ¿En serio? Se estará arriesgando, si me lo preguntas. ¿Por qué? A él le gusta golpear a sus damiselas de vez en cuando. Comentan que empujó a una del balcón solo para cubrir los golpes que le había dado. Para el señor Eisenheim. Hola, Sophie. Cuando estaba en el escenario, me reconociste de inmediato. Me tomó un momento, pero sí, lo supe. Pudiste haber mencionado algo. Me imaginé que al final te darías cuenta. Sí, lo hubiera hecho. Hubiera ido ahí otra noche. Sería voluntaria. Caminaría hasta el escenario y diría hola, y entonces tú tendrías que moverte rápido. Sospeché que lo haría, Sophie. No entiendo por qué. Quizá por el mismo motivo por el que te pareció prudente verme en un carruaje. Es solo un juego que debo hacer con mis espías. Me siguen a todas partes. Se supone que es por protección. Sí. Y escuché que hay que felicitarte. ¿Por qué? Dicen que vas a ser la princesa. Todavía no está decidido. Ah. Aunque tiene sentido, yo supongo. Nos hemos conocido por años y, por supuesto, las familias. Es muy inteligente. Demasiado inteligente para su bien. Tiene suerte, ¿sabes? Haber quedado libre como lo hiciste. Siempre deseaba haber tenido... ¿Qué querías? Deseaba volver a verte. Ya lo hiciste. Sí. Ya lo hice. Me dará mucho gusto volverte a ver en Hofburg. Hasta entonces. Aquí está el informe de la duquesa von Teschen. ¿Algo interesante? Véalo usted mismo. ¿El mago? Dieron vueltas durante media hora. Después él se bajó cerca del teatro. ¿Qué quiere que hagamos ahora?
acepta un trago? Por favor. ¿Quiere algo de comer? ¿Algo de tomar? No, gracias. Señor Eisenheim, voy a hacer una pregunta que quizá no sea amigable, pero le aseguro que de hecho lo es. ¿Qué relación mantiene con la duquesa von Teschen? Tienes razón, eso no parece amigable. Oh, pero ese es precisamente el punto. Porque, mire, cuando otros pueden juzgar un simple paseo en un carruaje como lo que es, pues yo estoy dispuesto a descubrir lo que realmente fue. Muy bien. Nos conocimos desde pequeños. ¿Se conocieron? Fuimos amigos. Mi padre era carpintero. Él hacía los muebles para la casa de su familia. Entiendo, el hijo de un carpintero, amigo de una... ¿Ha recibido alguna queja? Oh, no. Si hubiera habido alguna, bueno, estaríamos teniendo una conversación muy diferente. Sí. Él confía en usted para ese tipo de cosas, ¿no es así? Soy un simple servidor público, señor Eisenheim. No es lo que he oído. Escuché que pronto será el jefe de la policía. Tal vez alcalde de Viena, secretario del partido. Todo depende de su voluntad. Ojalá que no vaya a disolver el parlamento antes de que usted llegue. El príncipe tiene ideas progresistas, pero será un buen emperador. Bueno, dicen que usted es muy cercano a él, así que seguramente estará bien. Mire, sí, claro, dicen que soy muy cercano al príncipe. Pero la realidad del asunto es, señor Eisenheim, que soy hijo de un carnicero. Él es heredero del imperio. ¿Qué tan cerca puedo estar de él? ¿Entiende mi punto? No se engañe pensando que puede jugar este juego. Yo he estado a su lado desde hace muchos, muchos años. Y puedo decirle con certeza que no hay truco que no haya visto. No vale la pena. Mi invitado esta noche no es para nada un actor, sino un mago que ha vendido su alma al diablo a cambio de poderes profanos. O al menos algunos amigos aquí presentes así lo piensan. Pero no teman. Todo podrá ser y será explicado. Todos sus misterios serán revelados. ¡Bien, que lo hagas! ¡Lo estamos esperando! ¿Es el emperador? Ah, tu padre. Pensé que no lo habían invitado. Se parece algo al anciano, aunque en un estilo demasiado moderno para él. Temo que no soy muy buen pintor. Es cierto, no hay ninguna pincelada en esta pintura. Eso se nota con claridad. Así que para lograr el color, debe estar interactuando algún tipo de químico, eso imagino. ¿Tiene algún rociador en su manga? ¿Puedo? Si siente que debe. De hecho, sí. Permítele acabar su acto. ¿Quieres que me quede ahí sentado cuando fue tan obvio? Así es. Él quiere engañarte y yo iluminarte. ¿Qué búsqueda es la más noble? ¿Pueden darme más luz, por favor? Así su majestad verá mejor. Por favor, Leopoldo, danos un espectáculo. Hazlo, Leopoldo, hazlo. Leopoldo, déjalo continuar. Muy bien.
Le propongo un reto. ¿Por qué no nos sorprende? Si puede. Sin usar ningún artilugio. Como usted desee. Su espada es muy hermosa. ¿Me la muestra? Por supuesto. ¿Puedo? ¿Dónde fluye el poder? ¿Habilidad, destino o derecho divino? Todos conocemos la historia de una espada llamada Excalibur. La navaja de Excalibur quedó fija en una roca. Y así permaneció. Muchos caballeros intentaron sacar la espada de la roca. Pero solo Arturo lo logró. Probando su derecho a gobernar. ¿Quién podrá mover esta espada? Señor, ¿usted podrá moverla? No me sorprende eso. Tal vez usted, señor. No seas ansioso, primo. Vas a tener una larga vida. Gracias por sus deseos. Gracias. Leopoldo, si no la mueves, no serás emperador. Tu padre llegará a los 100 años. Aquí tienen a su legítimo dueño. Ya fue suficiente entretenimiento absurdo para esta noche. Para una discusión más seria. Acompáñenme por un trago. Lo quiero muerto. Bueno, es muy popular, Alteza. Sé que hallará la forma. ¿Qué hiciste eso? Solo le di lo que estaba pidiendo. ¿Qué te poseyó para hacer algo tan tonto? Querida duquesa, será mejor que venga. No queremos dejar esperando al príncipe. ¿Le gustó el acto? Fue maravilloso. Y muy divertido. ¿Quién te dijo dónde encontrarme? Tu representante. Le dije que si querían quedarse en Viena, necesitabas mi ayuda. Ah, entonces me van a echar de la ciudad, ¿es eso? Bien, les daré el gusto. ¡Espera! Vine aquí para tratar de ayudarte. ¿Por qué? ¿Por qué ahora te importa tanto lo que me suceda? Porque eras mi amigo y soy tu amiga. Nos conocimos un poco. Hace algún tiempo, tú no sabes quién soy ahora. Entonces, ¿por qué me hablaste?
¿Por qué siquiera te molestaste en...? Lo tuviste todo este tiempo. Solía sentarme a ver tu foto, tratando de imaginar en dónde estabas. En la noche soñaba que me había ido contigo. Luego despertaba y me daba cuenta dónde estaba. Pero en mis sueños tenías el cabello corto y sin barba. ¿A dónde fuiste cuando huiste? A la hermosa granja de mi tío cerca de Praga. ¡Qué exótico! Fui a Rusia. Después a Asia Menor. Y después estuve en Oriente durante muchos años. ¿Tantos años? Siempre quise regresar. Solo... siempre pensé que lo encontraría a la vuelta de la esquina. ¿Qué? El verdadero misterio. Vi cosas increíbles. Pero el único misterio que nunca resolví fue... ¿por qué mi corazón nunca te olvidó? ¿Quiere que vayamos a Budapest la próxima semana para anunciar nuestro compromiso? Quiere que los húngaros lo respalden. Lo van a coronar rey. Estoy seguro que su padre tendrá algo que decir al respecto. Planea derrocar a su padre. Eso puede salirle muy mal a él. Y a ti. No deberías involucrarte. Soy importante en su plan. Solo obtendrá Hungría si es parte de mi familia. Déjalo, Sophie. No es tan fácil. Claro que sí, cancélalo. Y vámonos juntos. O no digas nada y solo vámonos. Mientras estemos con vida, él nos seguirá. Y cuando llegue a encontrarnos, nos matará. Mírame. ¿En verdad quieres irte conmigo? Sí. Quiero hacerlo.
ahí estás. Como lo predije, ya nos cancelaron. ¿Ya estás contento? ¿Eh? Ya te entendimos. No importó que estuviéramos llenos para toda la temporada, ¿no? Mira. Lo sacaste de tu pecho. ¿Tenemos dinero? ¿Qué? Que si tenemos dinero, Fisher. Sí, tenemos algo, pero podríamos tener mucho más. Ojalá sea suficiente. Y de la segunda cuenta, todo. Por supuesto, señor. Gracias. ¿No hay duda de que era la duquesa Von Teschen? Apostaría mi vida. ¿Qué había en el maletín? No lo sé. Está en el primer vagón. El mapa te mostrará dónde nos metemos. Cuando se termine, tú viajarás primero con ella. Y yo lo seguiré. ¿Y ella entiende todo lo que esto implica? Completamente. No hay mucho tiempo. Como usted sabe, algunas veces seguimos a la duquesa Von Teschen por protección. Ayer la vieron en compañía de otro hombre. ¿Qué hombre? Eisenheim, el ilusionista. ¿Y qué estaban haciendo? Bueno, se reunieron y... ¿Tocándose? ¿Besándose? ¿Fornicando? No que hayamos visto, no. Sin embargo, tengo motivos para creer que están planeando algo juntos. Es posible que quieran huir. Aún no estoy seguro de nada, Alteza. Gracias, inspector. Por supuesto, podemos obtener más información. Pasó la tarde en Viena con su padre. Llegará muy pronto. Sorpresa.
Creí que no te gustaba estar aquí. Supongo que crees que eres muy lista. Y democrática. Con tus amistades, ¿verdad? ¿De qué me estás hablando? Tu amigo, el mago. Sé que has estado con él. ¿Es cierto? Somos amigos desde la infancia. ¿Duermes con tus amigos de la infancia? No permitiré que me hables así. Te voy a hablar como yo quiera hablarte. Estás ebrio. Estás envejeciendo, querida. Mi madre tenía 16 años cuando se casó con mi padre. ¿Y tú? ¿Podrás tener hijos algún día? ¿Servirás para algo? ¿Estás tratando de avergonzarme? No tiene nada que ver contigo. ¡Tiene todo que ver conmigo! ¡No compartirás mi cama si dormiste con ese estúpido! No lo entiendes. Jamás compartiré la cama contigo. No iré a Budapest contigo. No voy a ser parte de tus planes. Y no me casaré contigo. Imagino que no has sido tan idiota como para decirle algo. Porque si afectas mis planes, ya no me servirás de nada. Ahora viajarás mañana a Budapest. Te recomiendo que llegues a primera hora y preparada para irte. Y no hagas nada más que me avergüence. No voy a hacerlo. Adiós. ¿A qué te refieres con adiós? Regresa aquí. ¡Dije que regreses! No, deja eso. Deja todos los faroles.
Pensé que la habías visto subir al tren con él. No, señor. Los estábamos esperando en Viena porque se fueron desde Baden. Imaginamos que ella iba con él. ¿Quiere que le avise al príncipe real en Budapest? ¡Ya lo hicieron! ¿Quién es usted? Soy el doctor de la familia. ¿Es usted el inspector en jefe? Sí, lo soy. ¿Entiende que ahora es un asunto de la policía? Por supuesto que lo entiendo. Bien. ¿Determinó la causa de muerte? Se desangró. Tiene una herida en la garganta, arriba del cuello justamente. ¿Algún tipo de cuchillo o espada? ¿Puedo verla? Inspector, yo no voy a permitir esto. El príncipe real no va a permitirlo. Esto no es un acto de circo. Mis disculpas, por supuesto. Gracias, doctor. Quizá la asaltaron. Gitanos, tal vez. Con todos esos diamantes, yo diría que no. Inspector, hay algo importante que quiero decirle. ¿De qué se trata? Encontré esta pequeña gema en los pliegues de su vestido. ¡Ya! La vieron el jueves pasado a las 7:30 p.m. cabalgando sin escolta hacia la Casa Imperial. El caballerango dijo que llegó a las 8:30. ¿Qué hacía cabalgando sola? Él lo hizo. Usted lo sabe. ¿Que yo sé qué? El príncipe real. Él asesinó. Ya había hecho algo así y usted lo sabe. No, yo no sé eso. Estoy seguro de que no. Él está en Budapest. Antes de irse, la mató. Lo hizo. Temo que los hechos no apoyan su teoría. Pensaba abandonarlo. ¿Por quién? ¿Por usted? Sí. No sea absurdo, señor Eisenheim. La asesinó porque no podía dejarla ir. Ella sabía su secreto. ¿Qué secreto? Pregúntele al inspector, él lo ¡basta! Sabe. ¡Basta! ¡Ya no siga con esto! ¿Es completamente corrupto? No completamente, no. Por lo que le aconsejo que no acuse a nadie, principalmente a su alteza imperial. O usted terminará en la cárcel. ¿Dónde está el guardia que le abrió la puerta? Se fue con el príncipe real. ¿Algún sirviente la vio salir? Dormían. ¿Qué hay de él? Él puso el caballo en el primer establo cuando ella llegó. ¿En este? No tenemos jurisdicción en la propiedad imperial. Gracias, ya lo sé. Entonces, ¿qué hace? Investigo. Escuchando a ese mago, ¿verdad? Hasta donde sabemos, él lo hizo. No lo creo. El príncipe real regresó. Inspector, debemos irnos. Ahora. ¿Y qué es lo que averiguó? La última vez la vieron sola cabalgando hasta aquí. Sí, y basados en su información, después de que yo le eché de aquí, ¿ella se suicidó? No, ella fue asesinada. ¿Tiene algún sospechoso? Lo tendremos pronto, Alteza.
A finales de la semana arrestamos a un hombre y lo acusamos de asesinato. Pero yo sabía que eso no sería suficiente para Eisenheim. Mis hombres continuaron vigilándolo. Finalmente surgió de su terrible pena y compró un teatro en ruinas. Es perfecto. Despidió a su representante y comenzó a preparar un nuevo tipo de espectáculo. Eisenheim. ¿Quién es? Me llamo Frankel. ¡Ay, Dios, espíritu! ¡Díganos de dónde viene! Vengo de Brunn. Mi padre muele cristal ahí. ¿Cómo es posible que usted esté aquí? Pero es real. Sí, tiene mucha razón. Está hablando de alguien, no está respondiendo. No lo sé. ¿Está vivo? Debe de serlo. ¿Qué puede decirnos sobre el más allá? ¿Cómo es? Sí, díganos. Debes saber cosas divinas. Cosas secretas. Pero, por favor, díganos algo. No, está yendo. No, no, no. Pero... Parece que no creen que es un truco. Por favor, ya, hagan con nosotros. El público de Eisenheim siempre había sido entusiasta. Pero ahora, él estaba atrayendo a seguidores más apasionados. Ahí. Es él. Eisenheim. Estos espíritus, estas manifestaciones, Eisenheim nos ha dado una prueba firme
de la inmortalidad del alma. Un espíritu se ha reafirmado a la vista del materialismo científico moderno. El trabajo de la espiritualidad llevará a la humanidad a una nueva seriedad moral. Es un movimiento revolucionario y convertiremos el imperio en una república espiritual. ¿Cree que Eisenheim esté tras todo esto? ¿Por qué tengo que preocuparme por un mago? Ha demostrado ser más que un mago, Alteza. Él es un charlatán, no es lo que dice. Sí, finge tener poderes sobrenaturales. Háganle un juicio por fraude. Primero tenemos que demostrar que es fraude. Hágalo. Descubra cómo hace su truco y arréstelo. Esto es solo una demostración burda, inspector, pero puede ver muy bien cómo funciona. Sí, entiendo. Nada mal, nada mal. Necesitamos un espía en la tropa de Eisenheim. Esos orientales no nos dicen nada. Ya lo intenté. Ah, intenten algo más. ¿Qué está pasando aquí? Uno de esos fantasmas del teatro está ahí. Sí, ¿dónde? De aquel lado. Justo allá. Es un pequeño niño. Sí, así es. Pero qué estupidez. ¿Dónde está esa cosa? Por allá. ¿Usted lo vio? Está justo ahí. Yo lo vi. Sí, estaba ahí. Sí. ¿Cómo logra hacer esos trucos? Primero el árbol de naranjas, ahora esto. ¿Debo compartir todos mis secretos profesionales con la policía? Pues en este caso sí, o me veré obligado a arrestarlo. ¿Cuál es el cargo? Empezaremos con fraude. Disculpe, inspector. ¿Qué? Creo que debe ver por la ventana.
¿Quiénes son? Están aquí por él. Oh, Dios. Tiene usted seguidores muy devotos. ¿Qué es lo que esperan de usted? No tengo idea. ¿Qué le dicen sus espías? Que quizá usted planea separar la monarquía. ¿Por qué? ¿Solo porque el príncipe real es un asesino? Él no es un asesino. Tenemos al verdadero homicida en prisión. Se declaró culpable. Se equivoca de hombre. Usted no sabe eso. No, pero usted sí. Señora Eisenheim, usted también irá a prisión si no me explica ahora mismo lo que está haciendo. La sentencia será mayor si esos fanáticos atacan el edificio. ¿Bien? ¿Qué está haciendo? ¡Espere! ¡Espere! ¡Eisenheim! ¡Eisenheim! Escúchenme, por favor. Deben escucharme, por favor. Gracias a todos por venir. He estado hablando con el inspector y creo que ha habido un serio malentendido. Quiero que ustedes sepan que todo lo que han visto en mi teatro es una ilusión. Es un truco. ¿Ilusión? No es real. No puedo regresar de la tumba a sus seres amados. Tampoco puedo recibir mensajes del más allá. Así que me disculpo por haberles dado falsas esperanzas. Mi intención fue solo la de entretenerlos. Nada más. ¿Qué? ¿Nos engañó? No lo creo. Y les agradezco su apoyo. Pero deben irse a casa. Por favor, tienen que irse. Mentiroso. Bueno, ya se los expliqué. Así que ya no es fraude. ¿Puedo irme? ¿Acaso él lo hechizó? ¿Es eso? No, Alteza. ¿Y por qué está fallándome? Creí que podía confiar en usted. Creí que usted era un hombre al que me podría llevar cuando tomara el trono. ¿Me equivoqué con usted? No, no se equivocó, Alteza. No. ¡Necesito hombres que puedan terminar las cosas que les encomiendo! Y en lugar de eso me rodean estúpidos. Al final tengo que hacer todo yo mismo. Veo que este caso no es diferente. ¿Cómo me veo? Ordinario, Alteza. Muy ordinario. Creo que voy a disfrutar esto. Bien. Ahora mantenga su distancia. No quiero que me vean con un policía.
Es una mujer. Esto es un milagro. ¿Quién es usted? Sí, díganos quién es. ¿Es la duquesa Von Teschen? Sí. ¿Qué fue lo que le pasó? ¡La asesinaron! ¿A usted la asesinaron? ¿Quién fue? ¿Arrestaron al verdadero culpable? Por favor, díganos, ¿quién la asesinó? ¡Sí, díganos quién fue! Una persona que está aquí. ¡Díganos, quién fue! ¿Fue el príncipe real? ¡Él ya mató a una mujer! ¡Pero el príncipe real ni siquiera está aquí! ¡El príncipe real la mató! ¡Debemos hacer algo! Inspector, ¿está seguro de tener al hombre correcto? Muy seguro, disculpe. Ya investigó al príncipe real. Él no puede seguir si esto es verdad. Debe hacerse justicia. No es verdad. El truco de magia no es evidencia. ¿Cómo se llama? No creo que eso importe. Le sugiero que cuide lo que dice, señor. La actriz ni siquiera se parece a Sophie. Pero el público es estúpido, ya lo sabe. Y además los manipula. Él ni siquiera dijo nada. Su actriz no dijo nada comprometedor. Él dejó que la audiencia hiciera sus acusaciones. Todos actores pagados por él, por supuesto. Supongo que no anotó sus nombres. Temo que esta noche no teníamos suficientes hombres. En la próxima representación quiero que los arresten a todos. A cada uno. A Eisenham con toda su tropa. Quiero que pongan con él un ejemplo frente a todos sus seguidores. Fue muy tonto lo que hizo anoche. Usted sabe que no puede destruirlo. No puede acabar con la monarquía. Sé que no puedo. Entonces no vuelva a traerla a la vida. No provoque esas preguntas. Señor Eisenheim, no quiero arrestarlo. Soy un hombre cínico, Dios lo sabe. Pero si sus manifestaciones son reales, de algún modo, yo estoy dispuesto a admitir que es una persona muy especial. Y si es un truco, entonces es igual de impresionante. Como sea, usted tiene un don. Así que no me haga meterlo a la cárcel. Prométame que no volverá a hacerlo. Prometo que disfrutará mi próximo espectáculo. ¿Qué es lo que quiere? Nada. Entonces, ¿por qué la revive? Solo para estar con ella. Para estar con ella. ¿Todo listo? Sí, señor. Estamos tratando de averiguar cómo puede escapar. No va a escapar. Quiero guardias en cada puerta y ventana. Señor. Quiero disculparme contigo por el comportamiento que he tenido, pero te recompensaré si escuchas mi proposición. Bueno, no lo sé. Haré que valga mucho la pena. ¿Sabes? He estado ocupado. No he estado tan solo sentado esperándote. No, no, por supuesto. Quiero que asumas el control de todas mis finanzas y de mis bienes. De todo. ¿De todo? Claro. Incluyendo este teatro y las entradas del espectáculo de esta noche que te ofrezco con mi más sincero agradecimiento. ¿Qué dices? Está bien. Lo haré. Bien. Bien. ¿Quieres que te presente esta noche? No. Solo disfruta el espectáculo.
Inspector, yo soy Joseph Fisher. Represento al señor Eisenheim. Lo recuerdo, Fisher. ¿Qué pasa? ¿Por qué tantos policías? Precauciones, Fisher, precauciones. ¿Planea arrestar a Eisenheim? Eso depende totalmente de él. La duquesa von Teschen. ¡Qué milagro! ¿Por qué fue usted asesinada? Lo iba a abandonar. ¿Abandonar a quién? ¿Al príncipe real? Por supuesto que al príncipe real. ¡Que lo arresten! Yo traté de escapar. Traía puesto mi collar al morir, pero ya no está. Está perdido. Díganos la verdad. ¿La mató el príncipe? ¡Tenemos que hacer algo! ¡Sí! ¡Tenemos! ¡Levántese! ¡Hacer algo! ¿Por qué? ¡Déjenlo en paz! ¡Él no tiene mucha salud! ¡No ha hecho absolutamente nada! ¡Para atrás! ¡Déjenlo! ¡A nombre de su majestad imperial! Y de la ciudad de Viena, por este medio arresto a Edward Abramowitz, también conocido como Eisenheim el ilusionista, por cargos de disturbio al orden público, charlatanería y amenazas contra el imperio. No. ¡Llevárselo! ¿Qué? ¿Cómo es posible que...? ¡Déjenlo! ¡No puede llevárselo! ¡Es...! ¡Es...! ¿Qué? ¡Vampiro es un espíritu! ¡No puedo creerlo! Lo que está sucediendo está ocurriendo. Simplemente desapareció. ¿Dónde está? Estaba justo ahí. ¿Cómo hace ese truco? No hay truco. ¿Cómo lo hace? No lo sé, lo juro. ¡Maldito! Thank you.
Le pedí al conductor que llevara la espada a la estación de policía. Mis hombres la examinarán y verán si coincide con la gema que encontramos en el cuerpo de la duquesa von Teschen. No tengo dudas de que así será. Y después de eso, vine aquí y me pregunta que por qué llegué tarde. Ha robado propiedad imperial. Es trivial comparado con un asesinato. Aunque eso fuera verdad, no tiene ninguna jurisdicción aquí. Es cierto. Usted puede hacer aquí lo que quiera sin consecuencias. Nadie puede castigarlo. Excepto un hombre. ¿Excepto quién? El emperador. No creo que le dé la corona a un asesino, ¿o sí? Él no le creerá jamás. Tal vez no. Pero le escribí una carta al guardia real, contándole todo, incluyendo su plan de derrocar al emperador. Sé que hará caso a eso. No llegará al trono sin mi ayuda. ¿Ya no quieres ser jefe de la policía? ¿Alcalde de Viena? ¿Ya no quieres ser un barón o un aristócrata? Temo que eso es imposible en este punto. Pero qué tonto, lo está engañando. Lo está manipulando. Él sostuvo la espada el día de su presentación. Él pudo haber quitado las gemas y después las plantó. Usted lo organizó todo. Ebrio. Todo es un truco. Una ilusión. Tal vez haya verdad en esta ilusión. Quiero que llame al conductor para que traiga la espada. ¿O qué? Lo mataré, o tal vez igual lo mate. ¿Y habrá matado a un inspector de policía y a una duquesa? O quizás se disparó. Usted se suicidó, apenado por haberle fallado a su líder. Imagino que son los oficiales de la Guardia Real. Ya recibieron mi carta. ¿Qué es lo que quiere? No quiero nada. Bien. Bien. Porque no obtendrá nada. Caballeros, la situación, esta novia, todos son incompetentes. Mi padre llevó el imperio hasta el piso. Y nadie lo nota, no hace nada al respecto. Yo propongo limpiar el desastre y me lo agradecen traicionándome. Se han vuelto irrelevantes y serán reemplazados. La nación será gobernada por perros. Mil voces diferentes gritando para ser escuchadas y no harán nada. ¡Nada! He hecho todo a mi alcance. ¡Demasiado! Sí, demasiado. ¡Alteza! ¿Está ahí? ¡Alteza! ¡Abra la puerta! ¡Por favor! Por la autoridad de su padre, le insisto que abra la puerta. ¡Debe abrir esta puerta! Son unos tontos. ¡Por favor, Alteza! No puedo soportarlo. ¡Derriben la puerta! ¡Derríbenla! ¿Qué sucedió? El príncipe real se disparó.
el inspector Hull? Creo que sí. El árbol de naranjas. ¡Oye! ¿Quién te dio esto? ¿Quién te dio esto? El señor Eisenheim. ¿Cuándo? ¡A bordo! Su boleto, por favor. ¡Todos a bordo! Cuando esté hecho, viajará antes con ella y yo lo seguiré. Completamente. ¿Cree que Eisenheim es detrás de todo esto? Así que, ¿qué significa morir? ¿Qué es lo que quiere? Estar con ella. Estar con ella. Inspector, hay algo importante que quiero decirle. Su espada es muy hermosa. ¿Me la muestra? Estás ebrio. Estaba ebrio. Él es un charlatán. No es lo que dice. Él planeó todo. Todo lo que han visto es una ilusión. Es un truco.